Bueno, sí, la verdad que sí, se recuperó bastante a lo que corrimos ya hace poco, ya no hace mucho que corrimos acá en Los Pinos, así que, bueno, ella demostró lo que ella tiene que demostrar, una yegua que le vemos que va para más, ¿no? ¿Una potranca nueva o ya? No, una potranca nueva, 3 años y medio, una potranca nueva, así que recién se está dando, cuesta todavía en su recuperación por ahí para salir, pero bueno, se va haciendo. Lo importante es que demuestra que es parejera, ¿no? Sí, y es lo más lindo que te puede pasar como cuidador. Más allá, así que la verdad que estamos muy contentos, toda la familia. Justamente hoy es cumpleaños de mi hija, la Cari, así que le damos un buen triple motivo, trabajador, cumpleaños, sí, y triunfo. Todo, ¿qué completo más querés? Bueno, el triunfo para tu hija y para quién más. Y para toda la familia, para todos los que están siempre con la yegua, con los que me apoyan, para el doctor que siempre está con nosotros, para todos nosotros. Así que te agradezco mucho por venir y darnos la oportunidad de estar acá. Bueno, no, gracias a ustedes. Sin ustedes, yo no me estaría en mi casa ahí jugando a la Play. Exactamente. Gracias, Che. Y bueno, y le esperemos verla a la torda en acción. ¿Sabe? ¿Por qué el nombre torda? ¿Porque era tordilla nomás o tiene algo especial? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, la pusimos torda por ser tordilla nomás, no por que sea voladora. No hubo mucha ganas de hacerlo, bueno. Bueno, así que nos estaremos viendo pronto otra vez de vuelta. Listo, a disfrutar. Ojalá me están invitando, así que vamos ya a visitarle. Bueno, dale.